segunda jornada del Congreso Internacional, la oración Fuerza que cambia el mundo. Saludamos ya muy cordialmente a Monseñor Don Luis Ladaria, está entre nosotros el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, miembro, además de la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Esta tarde podremos disfrutar de su conferencia justo antes de las, de las palabras de clausura. Ayer comenzábamos con un vídeo del quinto centenario, resumen de lo que ha sido este intenso año del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Veíamos al Papa Francisco recibir el bastón de la Santa, el 11 de marzo de este año. El Papa, con su gracejo porteño, no se oía, pero lo dijo: si ese era el bastón con el que caminaba la vieja. El bastón con el que dimos la vuelta al mundo en la iniciativa Camino de Luz. Hoy vamos a comenzar. Con dos minutos seleccionados del Papa emérito Benedicto XVI hablándonos de Santa Teresa de Jesús en una catequesis del 2 de febrero de 2011. Santa Teresa de Jesús vivió entre 1515 y 1582. Ya desde niña tuvo un gran anhelo de ver a Dios. Pasada la adolescencia, la lectura de autores espirituales la inician en el recogimiento y la oración. Con 20 años se hace monja carmelita. Las graves enfermedades se unen a una lucha interior que culmina a la edad de 39 años. A partir de entonces comienza a describir experiencias de profunda unión con Dios. Paralelamente, la Santa Inicia desarrolla la reforma de su orden. En 1572 funda en Ávila el primero de los 17 monasterios carmelitas que instituirá durante su vida con San Juan de la Cruz. Trazará la forma de los frailes de la orden. A pesar de no tener una formación académica, la Santa hizo tesoro de buenas lecturas, conoció a muchos santos y bebió de los padres de la Iglesia. Entre sus obras destacan el Libro de la Vida, en el que presenta su alma a San Juan de Ávila, Camino de perfección dedicada a sus religiosas como programa espiritual y su gran obra de madurez, el castillo interior o las moradas, en la que muestra el desarrollo de la vida cristiana hacia la santidad. En su espiritualidad destaca la perfección como aspiración de toda la vida cristiana. En ella confluyen su visión de la humanidad de Jesús o su relación con él en la oración, la escucha viva de la palabra, su amor a la iglesia y las virtudes evangélicas como base de toda vida cristiana. Agradecemos a los amigos de Rome Reports la cesión de las imágenes para haberlo podido ver. Va a ser una mañana de intensa presencia carmelitana. Ayer decíamos que en un congreso sobre la oración hay que empezar rezando. Empezamos rezando dirigidos por nuestro arzobispo, por don Carlos Osoro. Hoy hemos invitado a que nos invite al silencio y a la oración al padre Miguel Márquez, provincial de la Ibérica de los Carmelitas y presidente de la Fundación Quinto Centenario. Si queréis, podéis estar sentados. Podéis estar sentados porque va a ser. La canción la ponemos después. Muy bien. Sentados porque va a ser una invitación al silencio, a acoger la mirada del Señor, a escuchar un textito de la Santa, hacer un minuto de silencio. Vamos a empezar dejándonos mirar por Él, respirando hondo y escuchando una canción. Eh, que es una poesía de la santa, una invitación a alma, buscarte has en mí y a mí, buscarte has en mí. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí, presente. Y esta era mi manera de oración. Si pensaba en algún paso, le representaba en lo interior. Aunque lo más gustaba en leer buenos libros, que era toda mi recreación, porque no me dio Dios talento de discurrir con el entendimiento, ni de aprovecharme con la imaginación, que la tengo tan torpe. Y aunque por esta vía de no poder obrar con el entendimiento, llegan más presto a la contemplación, si perseveran, es muy trabajoso y penoso. Esté allí con él acallado el entendimiento. Si puede ocuparle en que mire que le mira y le acompañe y hable. Y pida, y se humille, y regale con Él, y acuerde que no merecía estar allí. Mire que le mira. Hacemos un momento de silencio, acogemos los lindos ojos de Jesús que decía la santa, nos dejamos en la mirada del Señor, la oración es dejarnos mirar por Él. Vamos a empezar el día y a dejar que todo nuestro día esté envuelto en este dejarnos hacer por él. En ti ponemos nuestra vida, Señor, al comienzo del día. Hacemos silencio, acogemos tu mirada, que pase por todo nuestro ser, que tu espíritu venga sobre nosotros. Nos dejamos mirar. a orar con esta invitación de Santa Teresa a buscarle dentro de nosotros y a buscarnos a nosotros dentro de él. No andes de aquí para allí, porque si hallarme quisieres, alma, buscarte has en mí. Cogemos la canción, la oramos y seguimos dejándonos mirar por él y poniendo todo nuestro día en tu mirada, Señor. god Que si te ves, te holgarás viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no desde aquí para allí. Si no sé si hallarme, quisieres a mí buscar i guess in me Tras este momento de oración, quizás es la mejor manera para presentar una mesa sobre Santa Teresa de Jesús y la oración. Para mí es un honor estar aquí y poder presentar a nuestros dos ponentes. En primer lugar, les voy a presentar al padre Agustín Burrell, que es el vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo, a mi derecha, que será nuestro primer ponente. El padre Agustín Burrell es Carmelita Descalzo desde el año 1978. De 2008 a 2015 fue superior provincial de los Carmelitas Descalzos de Cataluña y Baleares. Desde mayo de 2015 es vicario general de los Carmelitas Descalzos. Estudió filosofía y teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Es doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma del año 1996 a 2015. Ha sido profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de Cataluña y en los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas de Lérida y Barcelona. Desde diciembre de 1997 ha sido secretario de la Asociación Bíblica de Cataluña. Ha publicado diversos libros y artículos principalmente sobre temas bíblicos y de espiritualidad carmelitana. Entre las publicaciones destacamos eh, la tesis doctoral publicada en Estados Unidos. También ha participado en la traducción y edición de la Biblia Catalana Interconfesional y ha colaborado en la elaboración de las concordancias de los escritos de San Juan de la Cruz y de, y de las concordancias de los escritos de Santa Teresa de Jesús. También es coordinador del Congreso de Espiritualidad, que se ha celebrado en cinco ediciones dedicadas a San Juan de la Cruz, Teresa de Lisier. Edith Stein, San Pablo y Santa Teresa de Jesús. Por lo tanto, quizá una persona muy autorizada para hablarnos del tema primero, que es Santa Teresa de Jesús, la oración, no pensar mucho, sino amar mucho. Bienvenido, Padre Agustín, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Joseph Ratzinger, Benedicto XVI y a la universidad Francisco de Vitoria por organizar este interesante congreso y agradezco también haber sido invitado a participar en él con esta ponencia que como veréis quiere simplemente poner de relieve algunos rasgos característicos de la oración en Santa Teresa de Jesús no se extrañe que lea muchos textos de ella me parecen más importantes y más precisas sus palabras que las que pueda decir yo. Santa Teresa es admirable por muchísimos aspectos de su vida, de su experiencia, lo es también por sus escritos, en los que expresa con un dominio extraordinario del lenguaje su propia experiencia personal de relación con Dios. Aunque la mayor parte de sus páginas están redactadas en una deliciosa prosa, también compuso algunas poesías, de valor poético y de contenido seguramente desigual, pero entre las que se hallan verdaderas perlas. Una de ellas es precisamente la que acabamos de escuchar en la canción, la que empieza diciendo, alma buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. Esta poesía tiene su origen en una expresión que Teresa asegura haber entendido de Dios en la oración. Búscate en mí. Este episodio acabó dando lugar en las navidades de 1576 a un breve y simpático escrito teresiano el llamado Bejamen, en que ella valoraba con sentido crítico y con fina ironía las explicaciones que algunas personas cercanas habían dado de esta frase en una especie de competición exegética. Por cierto, que uno de los peor parados fue Juan de la Cruz, de quien Teresa dice: Dios me libre de gente tan espiritual que todo lo quiere hacer contemplación perfecta de Dodiere, aunque también añade, con todo, los agradecemos el habernos tan bien dado a entender lo que no preguntamos. Por eso es bien hablar siempre de Dios, que de donde no pensamos nos viene el provecho. Sea como sea, quedándonos con la poesía. Las palabras de la breve estrofa inicial, del estribillo, resumen de forma sintética y precisa el aspecto esencial de la concepción teresiana de la oración. Uno de los elementos fundamentales, quizá el más decisivo en la vida de Santa Teresa, es su atención a lo interior. Recorriendo su biografía, puede dar la impresión de que está en movimiento continuo. Es cierto, se desplaza de un lugar a otro, recorre miles de kilómetros por caminos difíciles y con medios precarios, pocas veces vive mucho tiempo seguido en un mismo lugar, por otra parte su día a día suele ser ajetreado, lleno de actividades y de gestiones. Tiene contactos con multitud de personas, está ocupada en todo tipo de asuntos, debe actuar y tomar decisiones sin parar. Escribe libros, apuntes y sobre todo cartas, cientos de cartas, miles de cartas. Parece que las escribe con la misma facilidad con la que nosotros redactamos un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp. Y todo ello sin dejar de llevar una vida de monja contemplativa. Sin embargo, a medida que se va observando cómo ella misma describe todo lo que le pasa y todo lo que hace, se descubre que junto a este dinamismo exterior existe todo un mundo de vivencias personales que tienen lugar en su interior. Teresa tiene una intensa, intensísima vida espiritual. De hecho, es lo que da fuerza y sentido a todas sus actividades. Era parte de una constatación extraordinaria. Dice a sus monjas, no nos imaginemos huecas en lo interior, no estamos vacíos por dentro. Es bien conocida la imagen que emplea para describir esta experiencia. Teresa habla de la persona humana como un castillo o un palacio que tiene muchas moradas en las que se encuentra el verdadero tesoro y en la más interior de todas reside Dios mismo. Dios mismo que está allí esperando para ofrecer a quien quiera entrar su amistad incondicional. Dice al inicio del libro de las moradas, estando hoy suplicando a nuestro Señor, hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa, qué decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante, o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Es una imagen sugerente que tiene sus raíces últimas en la Biblia, en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan Jesús dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no ya os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar, para vosotros. O bien San Pablo que afirma en más de una ocasión, porque nosotros somos templo de Dios vivo. En esta convicción teresiana hay dos elementos a destacar muy unidos entre sí. La presencia de Dios en el interior del creyente y la belleza y la dignidad incomparables de la persona humana. Sigue ella un poco más adelante, pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. La intuición de fondo, la de que Dios está en nuestro interior, no es original de Teresa, por supuesto. Viene de la tradición bíblica y estaba presente en diversas tradiciones cristianas, por ejemplo, en la agustiniana. La propia Teresa es consciente de ello. Sabemos que las confesiones influyeron en su conversión. Ella escribe. En fin, que adonde está Dios es el cielo. Sin duda lo podéis creer, que adonde está Su Majestad está toda la gloria. Pues mirad que dice San Agustín que le buscaba en muchas partes y que le vino a hallar dentro de sí mismo. El problema, asegura Teresa, es que solemos vivir en el exterior distraídos y engañados con realidades que parecen muy atractivas y que al final resultan decepcionantes. La respuesta al deseo y a las necesidades más profundas del corazón humano se encuentran dentro de nosotros mismos. Resulta que es posible, incluso habitual, pasarse la vida alrededor del castillo en la exterioridad, en la apariencia, en la imagen, en la superficialidad. Palabras que desgraciadamente definen mucho a nuestra sociedad enferma de apariencias. Dice Teresa, hay muchas almas que se están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni aún qué piezas tiene. Dice también, hay almas tan enfermas y mostradas, acostumbradas, a estarse en cosas exteriores, que no hay remedio, ni parece que pueden entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha como ellas. Y con ser de natural tan rica y poder tener su conversación no menos que con Dios, no hay remedio. Qué gran daño es el desconocimiento de sí mismo, la ignorancia de las propias posibilidades o de la propia dignidad. Acostumbrados a un estilo de vida superficial, banal, olvidamos que podemos aspirar a mucho más, que hemos sido creados nada menos que para la relación con Dios. Y que en esta relación está la plenitud y la felicidad. Eso sí, Teresa dice que tenemos que hacer este esfuerzo de entrar, pero como no estamos acostumbrados a ello, sugiere que el retorno hacia el interior debe hacerse con suavidad, poco a poco, sin precipitarse. Es un ejercicio que hay que ir aprendiendo, dice ella. También es gran remedio tomar un libro de romance bueno, aún para recoger el pensamiento, para venir a rezar bien vocalmente y poquito a poquito ir acostumbrando el alma con halagos y artificio para no la amedrentar. Haced cuenta que ha muchos años que se ha ido de con su esposo y que, que, y que hasta que quiera tornar a su casa, es menester mucho saberlo negociar, que así somos los pecadores. Tenemos tan acostumbrada nuestra alma y pensamiento a andar a su placer, o pesar, por mejor decir, que la triste alma no se entiende, que para que torne a tomar amor a estar en su casa, es menester mucho artificio. Y si no es así, y poco a poco, nunca haremos nada entrar dentro de sí mismo. La puerta para entrar es la oración. La oración, esta capacidad formidable de la persona humana que hace posible ni más ni menos que la relación de intimidad con Dios. La oración que según Teresa no es un ejercicio formal ni pesado, sino un trato de amistad, una experiencia de amor. Teresa de Jesús, lo sabemos bien, entiende y vive la oración como relación de amistad. Según la tan conocida definición, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es fundamental en la oración teresiana esta dimensión interpersonal. La oración no es un ejercicio mecánico de repetición de fórmulas. Tampoco es una búsqueda del vacío interior para alcanzar un bienestar individualista. La oración es siempre relación y relación de amor. Existe un renovado atractivo en el momento presente por la meditación, la espiritualidad incluso el silencio, la relajación, pero generalmente se trata de una búsqueda que podríamos denominar laica, sin referentes religiosos. Abundan los llamados espirituales sin religión. Este fenómeno que ha sido señalado y observado hace ya tiempo por los estudiosos de la espiritualidad, por ejemplo, recuerdo los estudios de Juan de Dios, Martín Velasco y muchos otros, este fenómeno responde en parte a un deseo de bienestar, a menudo provocado por la dificultad de asumir la realidad compleja y dura de la vida y de la historia, que lleva en el fondo a aislarse de las dificultades del mundo actual para encerrarse en sí mismo. Esto es cierto, pero responde también más profundamente a la misma naturaleza humana. Papa Benedicto XVI, en las catequesis sobre la oración que pronunció entre marzo de 2011 y febrero de 2012, afirmó, el hombre lleva en sí mismo una sed de infinito, una nostalgia de eternidad. Una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad que lo impulsan hacia el absoluto. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios. Y no es solo Benedicto XVI, y no son solo los cristianos ni los creyentes quienes constatan esta realidad. Julia Cristeva, conocida psicoanalista, intelectual y escritora francesa, que fue invitada por el Papa Benedicto XVI al encuentro interreligioso de Asís en el año 2011 como representante de los no creyentes, asegura haber llegado a la conclusión de que en la persona humana se encuentra innata la necesidad de creer. La oración cristiana pide silencio, interiorización, meditación, por supuesto, pero lo que busca realmente y lo que la caracteriza es la relación personal con Dios. Y el Dios de Jesucristo es un Dios que es amor, y que por ello ofrece amor y pide amor. Así pues, la oración tiene como objetivo y como contenido el encuentro personal con el Dios vivo que reside en nuestro interior. Recordemos otra frase de Teresa. Mirad que os va mucho tener entendida esta verdad, que está el Señor dentro de nosotras y que allí nos estemos con Él. Insisto, es cuestión de relación interpersonal y relación de amistad, de amor. En el camino de la oración todo es cuestión de amor, dice Teresa en las cuartas moradas. Solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Es una idea en la que insiste en más de una ocasión y que se sitúa en la línea espiritual que había llegado hasta ella, sobre todo a través del tercer abecedario de Francisco de Osuna, un libro que fue un gran canal de divulgación de la oración de recogimiento en su época y que se convirtió en en uno de los verdaderos maestros de oración para Teresa. En un uh, largo texto de, del libro de las fundaciones, capítulo 5, Teresa desarrolla especialmente esta, esta idea. Dice, lo primero quiero tratar en qué está la sustancia de la perfecta oración. Porque algunos he topado que les parece está todo el negocio en el pensamiento. Y si éste pueden tener mucho en Dios, aunque sea haciéndose gran fuerza, luego les parece que son espirituales. Y si se divierten, si se distraen, no pudiendo más, aunque sea para cosas buenas, luego les viene gran desconsuelo y les parece que están perdidos. No digo que no es merced del Señor quien siempre puede estar meditando en sus obras, y es bien que se procure, mas hace de entender que no todas las imaginaciones son hábiles de su natural para esto, mas todas las almas lo son para amar. Querría dar a entender que el alma no es el pensamiento ni la voluntad es mandada por él que tendría harta mala ventura, por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. La oración necesita una atención plena, pero que no es la de la razón, sino la del corazón, la de quien está totalmente pendiente de aquel a quien tiene delante de sí. No me estéis hablando con Dios y pensando en otras cosas, que esto es lo que hace no entender qué es oración mental. Dice también, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, más es habiéndole llevado otras. En este sentido no hay que olvidar la polémica tan viva en su tiempo a propósito de la oración mental. La práctica de la oración en silencio era sospechosa sobre todo entre las mujeres, porque se decía que podía derivar en fenómenos místicos imaginarios y finalmente llevar a posiciones heréticas. Por eso era desaconsejada y se insistía en la llamada oración vocal. Teresa reacciona fuertemente contra estos planteamientos. Si no es oración consciente, interiorizada, no es verdadera oración. Sin embargo, para ella la cuestión no es si la oración se hace en silencio o en voz alta, si se hace espontáneamente o siguiendo fórmulas establecidas. Lo que importa es la atención personal y consciente. Sabed, hijas, que no está la falta para ser o no ser oración mental en tener cerrada la boca. Si hablando estoy enteramente entendiendo y viendo que hablo con Dios con más advertencia que en las palabras que digo, junto está oración mental y vocal. En sus libros, en sus escritos, Teresa habla de grados y tipos de oración. En el camino de la oración hay ciertamente un proceso que va desde la búsqueda inicial hasta la unión con Dios. En el libro de la vida presenta este proceso con la analogía de las cuatro maneras de regar el huerto. En el castillo interior habla de las famosas siete moradas. Sin embargo, el camino de la oración para Teresa de Jesús no consiste principalmente en el esfuerzo o en el método. Ella dice que solo se necesita amar y costumbre. Si la oración es relación y relación de amistad, es un estado permanente que necesita sus tiempos fuertes, pero que se puede y se debe vivir continuamente. Dice ella, cuanto más que el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiese traer oración. En la relación teresiana con Dios, hay otro elemento que adquiere un papel fundamental y es la encarnación, la presencia de Dios en el Hijo hecho hombre, en Jesús de Nazaret. Teresa, como es sabido, hace una defensa absoluta de la importancia ins insustituible de la humanidad de Cristo en el camino espiritual, contra una tendencia espiritual de su tiempo a dejar la meditación de la humanidad de Cristo considerando superior la contemplación de la divinidad. Ella insiste en la necesidad de tener siempre presente el Cristo humano, puesto que también nosotros somos humanos, y critica duramente los tratados espirituales de su tiempo que recomiendan dejar la humanidad de Cristo como condición para llegar a los estadios más altos de la contemplación. Dice, por ejemplo, en algunos libros que están escritos de oración, avisan mucho que aparten de sí toda imaginación corpórea y que se lleguen a contemplar en la divinidad, porque dicen que, aunque sea la humanidad de Cristo, a los que llegan ya tan adelante, que embaraza o impide a la más perfecta contemplación. Yo no lo contradigo, porque son letrados y espirituales y saben lo que dicen. Y por muchos caminos y vías lleva Dios las almas. Como ha llevado la mía, quiero yo ahora decir. En lo demás no me entremeto. Y en el peligro en que me vi por querer conformarme con lo que leía. Es decir, lo que ella hace es contraponer lo que ha leído en los libros a su propia experiencia. Ella siempre insiste en que no dice nada que no conozca por haberlo experimentado. Entre paréntesis, este es uno de sus grandes valores, lo que creo que la hace más atractiva en nuestro tiempo, en que han perdido fuerza las ideologías, las teorías, las doctrinas, y en cambio son muy buscados, muy escuchados los testimonios personales. Teresa acepta que Dios lleva a cada uno por un camino, aunque... En este caso, leyendo entre líneas su fina ironía, como tantas veces, de hecho afirma que la humanidad de Cristo no se debe abandonar nunca, en definitiva la relación con el Cristo humano. Y para la relación con Cristo no son necesarias altas consideraciones teológicas, sino la voluntad decidida de estar con Él, de entrar en relación personal con Él muchas veces sin que haga falta más que mirarle, el texto que también hemos oído en la oración inicial. Una cuestión que también quiero comentar es que esta insistencia de Teresa en la primacía del amor sobre la razón en la oración no supone de ninguna manera un rechazo de la inteligencia o del pensamiento no hay nada de esto en ella Teresa no propone prescindir de la capacidad humana de entender, de pensar, de razonar, todo lo contrario. Basta recordar el interés constante de Teresa por encontrar buenos letrados que la asesoren y la ayuden a discernir la autenticidad de sus experiencias personales. Teresa siente un gran aprecio por el saber teológico y concretamente por el conocimiento de la escritura. Cuando se refiere a letras y letrados, piensa especialmente en la Biblia y en los estudiosos de la palabra de Dios. Dice, siempre fui amiga de letras, aunque gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados. O aquella conocida frase, buen letrado nunca me engañó. Dice, es gran cosa letras, porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz. Y llegados a verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. De devociones a bobas nos libre Dios. Y es que lo contrapone a la oración basada en la, en la Escritura, en la Biblia. A partir de su propia experiencia, recomienda encarecidamente que para avanzar en el camino de la oración se busque el acompañamiento de quienes tengan buenos conocimientos bíblicos y teológicos. Los libros también tuvieron una influencia decisiva en la vida de Teresa, que fue durante toda su vida una gran lectora. Ella misma afirma, dióme la vida haber quedado ya amiga de buenos libros. La lista de libros que la ayudaron sería muy larga, desde las lecturas infantiles de vidas de santos, pasando por las cartas de San Jerónimo, el comentario de Gregorio Magno al libro de Job, más aún el tercer abecedario de Francisco de Osuna, la subida del Montesión de Bernardino de Laredo, las confesiones de San Agustín, etc. Los libros la ayudaron mucho y por eso no entiende la publicación del índice de libros prohibidos. Aunque en aquel momento es cuando entiende que nunca podrán privarla del libro vivo que es Jesucristo. Dice, cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos y yo no podía ya, por dejarlos en latín, me dijo el Señor, no tengas pena que yo te daré libro vivo. Su majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Todo esto resulta muy sorprendente y muy significativo en el contexto de su época, donde las mujeres eran prácticamente excluidas del acceso al saber e incluso a la lectura. Uno de los aspectos en este sentido que resultan más llamativos es que en las constituciones, las primeras constituciones que escribe para las monjas, pone lo siguiente, tenga cuenta la priora con que haya buenos libros, y cita algunos de su época, y añade, porque es en, en parte tan necesario este mantenimiento para el alma, como el comer para el cuerpo. En este sentido, y volviendo al tema concreto de la oración, los libros son una buena ayuda para la oración, al menos en los estadios iniciales. Ella, hablando de sí misma, dice, si, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro, que tanto temía mi alma estar sin él en oración, como si con mucha gente fuera a pelear. Aunque siempre teniendo presente que los libros son solamente un elemento auxiliar que ha de propiciar el encuentro con el Señor, la experiencia personal. E lástima a los que comienzan con solos libros, que es cosa extraña, cuán diferentemente se entiende de lo que después de experimentado se ve. En tantos ámbitos de la existencia humana y más aún en el de la oración, es una lástima quedarse en la teoría y no pasar a la práctica. En la oración conviene meditar, reflexionar, por supuesto, pero no limitarse a este ejercicio. Y ella pone eh, algunos ejemplos. Por supuesto que hay que pensar, hay que pensar mucho y hay que pensar bien. Lo que no hay que hacer es confundir el pensamiento con la oración. No se puede sustituir la relación personal de amor con Dios por el estudio de la teología. Dios, para Teresa, no es un misterio por comprender, sino un amigo a quien amar. Y finalmente otro aspecto esencial en la oración teresiana, hay muchos más, hay que escoger algunos. Amor a Dios, por supuesto, pero el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Dice ella en una frase lapidaria, en las exclamaciones, hablando del prójimo, quien no le amare, no os ama. Señor mío, quien no ama a los demás, no ama a Dios. No hay contradicción entre la atención a Dios y la atención a los demás. Se alimentan mutuamente. Y sobre todo, la oración nunca puede ser una excusa para dejar de ayudar a los demás. Si es necesario, hay que dejar la oración explícita para ayudar a quien lo necesita, dice ella, en las quintas moradas. Que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor. Y que si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes porque ella lo coma. También por esto, Teresa, que venía de la experiencia de un monasterio grandioso, lleno de monjas y de desigualdades, pensó en comunidades pequeñas, sencillas, familiares. Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar, dice a sus monjas. La oración teresiana, como toda verdadera oración cristiana, no tiene nada de huida del mundo, ni de encerrarse en sí mismo. La oración que no produce obras y virtudes no es auténtica. Este es un aspecto que ella subraya mucho. La oración debe llevar al crecimiento de las virtudes, debe llevar a mejorar la propia vida. En realidad ella dice que la oración es el medio para conseguir esto, dice en el camino de perfección, porque la oración es el principio para alcanzar todas las virtudes y cosa que nos va la vida a comenzarla a todos los cristianos. Sin las virtudes no sirve de nada la oración. La relación con Dios lleva necesariamente al crecimiento y a la práctica de las virtudes un texto de las séptimas moradas. Es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Y aún plega a Dios que sea solo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, descrece. O bien otro texto, creedme que no está el negocio en tener hábito de religión o no, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo, y que el concierto de nuestra vida sea lo que Su Majestad ordenare de ella, y no queramos nosotras que se haga nuestra voluntad, sino la Suya. Aquí aparece también un elemento fundamental. La oración no es para encontrarse bien, para sentirse a gusto, para encerrarse en uno mismo, para vivir en una falsa comodidad olvidando los problemas y la dureza de la vida. La oración es para dar fruto. Resulta contundente y clara la formulación de Teresa al final del castillo interior, en el momento en que habla de la máxima unión con Dios, de las experiencias místicas más elevadas. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Y es que la intensidad de la relación con Dios no depende del tiempo dedicado a la oración, sino de hacer su voluntad, dice ella. Y créanme que no es el largo tiempo el que aprovecha al alma en la oración que cuando le emplean tan bien en obras, gran ayuda es para que en muy poco espacio tenga mejor disposición para encender el amor que en muchas horas de consideración. Siempre lo que más despierte el amor. Este darse totalmente a la voluntad de Dios es fundamental. La cuestión en el fondo es hacer lo que Dios quiere no lo que a mí me gusta o me parece mejor. El amor no es este sentimiento de los enamorados, sino el deseo pleno del bien de la persona amada. En este caso, disposición absoluta a cumplir la voluntad de Dios, a hacer todo lo que él quiera. Hacerlo por amor, no por sacrificio o por sometimiento. La oración no puede ser nunca una excusa para no actuar, dice ella con su lenguaje siempre tan jugoso. Sería recia cosa que nos estuviese claramente diciendo, de Dios, diciendo Dios que fuésemos a alguna cosa que le importa y no quisiésemos sino estarle mirando porque estamos más a nuestro placer. Donoso adelantamiento en el amor de Dios. Ella que tantas veces dice que le estemos mirando, dice, de acuerdo, pero cuando él te dice que hagas alguna cosa, no te quedes allí pensando que estás también en la presencia de Dios. Teresa quiere, por encima de todo, contentar al amado. Quizá no sabemos qué es amar, dice, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios. Y otro texto, ya el último que leo, si Su Majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como Él lo fue. Bien, supongo que es hora de ir terminando. Habría otros muchos aspectos interesantes a comentar, por ejemplo, uno que me parece interesante, es la dimensión apostólica de la oración teresiana. Eh, casi se puede decir que la, la reforma, la obra fundadora de Teresa, eh, surge de su anhelo apostólico, cuando conoce la situación del cristianismo en Europa, las eh, luchas, las guerras de religión, o cuando el misionero... Maldonado le informa de eh, cómo están las cosas en, en América con las grandes multitudes descubiertas de eh, personas que no conocen Cristo y el Evangelio. Ella siente un uh, impulso casi de, de, de ir hacia allí para uh, dar a conocer a Cristo, para engolosinar a las almas de esta experiencia extraordinaria que es la relación uh, con Dios. Pero, pues. Uh, Dejamos estos y otros aspectos, solo unas palabras de conclusión. El lema de nuestro Congreso es muy expresivo, la oración fuerza que cambia el mundo. Creo que Teresa de Jesús nos dice que la oración es efectivamente la auténtica fuente de donde sacar la fuerza que por nosotros mismos no tenemos y con la cual transformar la sociedad. Ahora bien, el primer cambio que produce la oración es el del orante. Quien entra en su propio interior y se atreve a responder al amor de Dios, siente que su propia vida se transforma radicalmente. Así lo formulaba Benedicto XVI en sus catequesis sobre la oración. El objetivo primario de la oración es la conversión. El fuego de Dios que transforma nuestro corazón y nos hace capaces de ver a Dios y así de vivir según Dios y de vivir para el otro. A partir de este cambio personal que en el fondo consiste en la unión de amor con Dios, en la plena apertura a su voluntad, en el deseo de hacer todo lo que Él quiera para satisfacerle en todo, Entonces es posible cambiar el mundo. Muchas gracias.